Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en Buenos Aires, en Puerto Madero, y vamos a aprender unos tips o recomendaciones de cómo podemos tener tomas súper estabilizadas sin ningún tipo de gimbal, solamente una cámara y nuestras manos. ¡Vamos! Bueno, el primer tip y el principal es saber conocer tu cámara. Una vez que agarramos por primera vez la cámara vamos a notar unos movimientos terribles. ¿Pero por qué? Es porque todavía no nos acostumbramos. Por ejemplo, yo vengo de la A7C2, que esa tenía estabilizador interno. Y una vez que me pasé y probé Canon, el material era este, básicamente. Y sentía que se movía, yo decía, no se puede mover así. Después me di cuenta que con la práctica y con el tiempo, ya simplemente agarrándola con la mano, ya podía tener tomas mucho más estabilizadas. Entonces el primer tip es conocer tu cámara, practicar, conocerla bien, cómo se mueve, practicar los movimientos. Y una vez que ya tengamos eso, vamos a conseguir tener tomas más estables, aunque no tengamos estabilizada. Bueno, existen dos tipos de cámara, la que tiene estabilización interna, por ejemplo la 6500, y hay otras que no. Por ejemplo la 1DX, la Canon, que esa no tiene estabilización ni otro tipo de estabilización, a menos que tengas un lente estabilizado para eso. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos un lente, ¿qué lente es este? 18-105 F4. Bueno, acá tenemos un 18-105 F4, este tiene estabilización interna, así que si le sumás la estabilización interna de la cámara más este, es un combo increíble. Bueno, y el segundo tip, y no menos importante, es la correa. Con la correa podemos tener mucho más estabilidad si nos ponemos así y emulamos un movimiento que puede ser para adelante, para atrás, para los costados, todo lo que quieras, dependiendo de la narrativa que quieras contar. Por ejemplo, ahora, si voy a hacer con la correa para que se note el movimiento, voy a necesitar algo para usar de profundidad. En este caso, por ejemplo, tengo esto, que si yo quiero mostrar los barcos ahí atrás, voy a pasarlo así y la toma quedaría así. Y el tip número 3 para emular los movimientos de gimbal es el skate. Cualquier cosa que tenga ruedas y te ayude a tener un movimiento súper suave es válido. Y yo he probado de todo, desde por ejemplo poner una almohada arriba del capot y manejar el auto así, media abajo de los trípodes, de todo. Hasta una vez recorté la rueda del skate para hacer como con dos caños de PVC, como un slider, así que probé todo y ahora todavía sigo usando el skate. Y toda la secuencia que van a ver ahora es filmada con el skate. Shori, Camilo Llorente, sígalo en Instagram. ¿Cómo es tu canal de YouTube? Camilo Llorente también. No. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta son los puntos de apoyo. Por ejemplo, acá estoy en una pared. Cuando me apoyo tengo el 70% del peso apoyado en esta pared, así que puedo tener los brazos más firmes y así tener tomas más estables. Otra de las recomendaciones al filmar con la cámara en mano, por ejemplo, es filmar con angulares. A diferencia de los teleobjetivos, el angular se ven los movimientos mucho más sutiles y eso te puede salvar el material. Lo que podemos tener de ventaja de filmar cámara en mano es la narrativa. Cuando queremos contar algo en cámara en mano, tenemos que buscar la forma narrativa para contarlo y lo que nos hace transmitir con ese plano. Por ejemplo, si hacemos un plano que todo se mueve y que estamos cerca del personaje, nos hace parecer como que estamos en ese lugar, que hay una situación grave que está pasando. Puede ser una herramienta narrativa a la hora de contar una historia, así que está bueno usarlo a nuestro favor. Bueno, y ustedes estarán preguntando cuál será el video hack con que nos va a venir Gastón ahora. Y les voy a mostrar un programa, un software de estabilización de video para poder estabilizar sus tomas. Bueno, acá lo tenemos a Lino Hassan, que me vino a visitar y estaba participando del video. Estuvimos filmando un video recién con él. Bueno, sigo contando lo que le estaba contando. Les voy a mostrar un programa, un software de estabilización de video, de cómo pueden rescatar las tomas, esas tomas que están muy movidas, con un simple clic. Y es muchísimo más rápido que el warp. Viste que nosotros a veces usamos el warp y aparece como una cosa toda loca. Bueno, esta vez con el Mercalli ProDAD, el 4.0, que les voy a mostrar. No es un anuncio, no es nada, es realmente porque lo probé y vi que me salvó muchísimas tomas que estaban desestabilizadas y las pude volver a usar.
Hay otros programas dando vuelta, por ejemplo el Real Steady, que también es muy bueno. Ese sale $400, es mucho más caro. Así que les recomiendo probarlo, les voy a mostrar acá una prueba. Bueno, acá tenemos este clip que está desestabilizado. Le ponemos el Mercalli, ponemos aplicar. Ahí como ven, tarda muy poco tiempo. Y tenemos esto como resultado. Así que bueno, así de sencillo funciona este programa y la verdad es que cualquier cosa, si tenemos cámara en mano, y sobre todo si estamos haciendo tomas directamente sin correa y vemos que son tomas casi imposibles de poder estabilizarlas, este programa te puede ayudar muchísimo y quizás puedas recuperar las tomas que pensabas que estaban perdidas. Así que bueno, muchas gracias por haber visto este video, los espero en el próximo video. Si les gustó, manita arriba. Si no se suscribieron, vayan a suscribirse porque quiero seguir haciendo más videos. Me mandaron varios tópicos para hablar, así que quería hablar primero de este, de la estabilización en cámara en mano. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Lino, suscríbanse a mi canal. Les dejo su canal de Lino también, así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao. Gracioso, boludo.